Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de Desastre. Estamos en Forza Horizon 5, en el DLC de Aventura de Rally. Y bueno, esta sección es para hacer lo que me queda de los equipos. Esto es, ahora mismo estamos con el equipo de Alex en Horizon Raptors y me faltan algunas cositas. Bueno, a ver. Vale, no. En el 5. En el 6. Faltan dos cosas. Aquí en el 6, por ejemplo. Este se llama H2. Vamos. H2, no sé qué significa H2. Vamos. Conduce de cascada fuerte al lago azulado en 3 minutos. Al volante de cualquier monstruo de rally. En 3 minutos. Y nos da 150 R de esas raras. Cascada fuerte al lago azulado. Bueno, primero vamos a ponernos, vamos a subirnos, antes de que se me olvide, en algún monstruo de rally. Vamos a ver qué tengo por aquí que me haga un poquito de... ¿Cómo es el monstruo de rally? Que me dé un poquito de confianza. Esto también es monstruo de rally. Madre mía. A ver. Es que no sé. Monstruo de rally. Bueno, el Ford RS 200, pero pasa. Es que a mí se me da mal manejarlo. Qué novedad, ¿eh? Qué novedad, que se me da algo mal. Todo se me da mal. Todo se me da mal. Y yo que sé, este es bueno. Pero también se me da mal. Todo, todo, todo se me da malísimamente. Este es una bestia parda, pero está loquito como yo. Hombre, eso sería llevar un de estos, un Hunigan RS 200, sería lo suyo. Pero a ver que me decida. Ay, es que tendría que subir también. Bueno, pero esto tampoco es para subir por, solamente hay que subir por montaña porque vamos a atajar. Vamos a atajar. Este es el que nos dan en el DLC, me parece. O entró cuando salió el DLC. Pero vamos aquí. Este es del DLC. Yo qué sé. ¿Y este? No sé si usar lo malo conocido o lo bueno por conocer, porque ya sabéis que este yo no lo suelo usar, aunque no lo uso. No sé si sería mucho, poco o del todo. Estos serían ideales. Pero es que son de descarga. Y a mí me gusta usar coche de serie de esto. Y este que está loco perdido. No sé, qué dilema. Voy a tardar más en esto que en otra cosa. Madre mía, si da igual. A ver. ¿Y este? Este está de serie, ¿no? Vamos a intentar con uno de serie. Y ya está de esto. Si no llegamos, pues ya llegaremos. Cascada fuerte. Vale. A ver dónde está cascada fuerte. Mapa. Mapita. Lugar de referencia creo que hay que poner, ¿no? Para que se queden los nombres. Al lago. No. ¿A dónde era? ¿El lago azulado era? Bueno, ya lo tengo aquí. Ya estoy nervioso, ya estoy nerviosito ahora. Sí. Al lago azulado. Yo no sé si es reversible esto. Si empezamos en el lago azulado y vamos a cascada fuerte. Pero vamos a hacerlo como dice ahí. De cascada fuerte al lago azulado, que ya sabemos que estamos en él, más o menos. No sé si por ahí vale. Veamos, lo suyo sería por aquí, más o menos, ¿no? Yo qué sé. A lo mejor llegando aquí ya vale. Hay cascada fuerte. Cascada fuerte. Bueno, ¿sabes dónde está el agua? Bueno, ya, lo más lejos posible. Lo más. Ya veis. Pues mirad, si podemos rebañar. Que no sé si vale aquí. Desde aquí. Bueno, voy a poner el pin. Un pin me voy a poner por tonto.
Si no lo he hecho antes. A ver, aquí. Vente aquí. ¿Dónde está? No me deja ahora. Vale. Ping. Ahora me sale ahí. Ahora cuando eso me sale el negocio, ¿no? Pues no me pone. Y yo qué sé. Si lo pongo aquí y aquí, creo que ya empieza a contar. Y no sé, es que me quiere ubicar en algo lo más recto posible para ver ni eso, precisamente. Lo más recto posible. Por la cantera y pegando saltos. Madre mía. O por aquí, por aquí, por aquí. Pero es que claro, para enlazar aquí hay que cruzar todo esto. Mejor por aquí, creo yo. ¿Qué opináis vosotros? El cascada fuerte está ahí arriba. Este valle de las pozas. Aquí esto estaría indicado en valle de las pozas. Yo creo que. A ver, aquí, por curiosidad. Es para ganar unos metritos. A ver, tú, ¿qué dices? Espera. Ah, cuando me empiece. No, cuando esté porque muestro el rally. No creo. A ver. No me vale. A ver. No me vale de aquí. Qué listos que son. A ver. No, porque no. Mira la cuenta atrás, no vale. Vale, bien. Pues entonces. ¿Tengo que ponerme aquí arriba? Algo no estoy haciendo bien, creo. Es que yo quería rebañar un poquito. Arañar un poquito, a ver. Pues da igual, ¿no? A lo mejor. Yo qué sé, voy al agua, a ver. ¿Por qué no? No me cuenta. ¿Por qué no me cuenta? ¿Por qué no me cuenta? ¿Por qué no me cuenta? Bueno, que esto se va mucho, este coche. Eso, bueno, que se me va, ¿eh? A ver, cascada fuerte esa. No sé dónde se considerará esto. ¿Eh? Tampoco. Estamos en cascada fuerte, o sea que me tengo que subir más arriba. ¿O cómo es esto? Además que me estoy yendo para atrás. Madre mía. Tú, ven para acá. A ver si empieza a contar. ¿Por dónde empieza a contar? Que nos sirva de lección. Ahí. Abajo. A ver, a ver. Tú. Yo no sé qué es cuando estoy viendo, pero vamos, estoy viendo. ¿Empieza a contar o no, macho? ¿No empieza? ¿Por qué no empieza? Es que mira, es que lo que teníamos ya andado, ¿eh? No vale. Fuera. A ver, ponte aquí. Sin vergüenza. ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Cómo? Pero. Esto es de yo que sé, macho. Bueno, vamos a empezar al principio, ¿vale? Fuera. ¿Cómo hago yo para? ¿Tengo que esperar a que pase el tiempo o qué? No, a ver. ¿Tengo que esperar? Es que, a ver. Voy a rebobinar para ver dónde hemos empezado a contar. Yo creo que en la punta, ¿no? Del todo. ¿O es cuando le da la gana esto? Así me dejas llegar hasta el principio, cuando empiezo a moverme. ¿Por qué no me contaba antes? Si somos aquí. Me dejo antes. Ahí. Ahí está al final. A ver. No me dejo matar, ¿no? Quieto. Préndate. En la punta de arriba ya está. Voy a hacer un. ¡Ah! Madre mía, ¿eh? Voy a hacer un viaje rápido. Como no te dejan viaje rápido. Ahí mismo, da igual, ¿eh? Ah. Y ya se corta. A ver. Bien. Vámonos otra vez aquí. La puntita, más puntita, más puntita. Ahí. Vamos a ver si ahora se pone esto en condiciones. Oye. ¿Por qué?
está liando, Me está liando, Tú quítame. ¿Pero por qué me desvías tanto? Vamos a ver dónde está el puntito. Ah, vamos. Yo qué sé. Espérate, que era más desorientado. Más desorientado. Qué difícil que desorientarme a mí, ¿eh? Por ejemplo. Por aquí. No veo. No, no he visto ni siquiera las piedras ni nada. Claro, necesitamos las cascadas. Tú, ven para acá. La teoría. Bueno, madre mía. Madre mía. A ver cómo estamos desorientados. Tengo que salir de aquí, ¿eh? Principalmente por algún lado. Básicamente, venga, sal. Madre mía, tiempo he perdido. Tú, ven para acá. Más para acá. Yo qué sé, se quiebra, vete, mira, mi salto. Venga, vamos, vamos, qué aventura más rara, Venga. ¿Estamos recto o medio recto? No, no lo sé. A ver. No me gusta mucho por aquí, No te creas. Es montaña, pero vamos, te digo. Venga, vamos. Vamos a ver hasta dónde nos pegamos el talegazo. Aquí. Talegazo, por aquí, más o menos, ¿no? Talegazo que te pegué. Dos minutos. Ya llevamos un minuto ahí de tontería, A ver. Me tengo que meter. Oh, no me gusta un pelo, Madre mía. A ver. Sigo. Lo sigo. Yo que sé. Yo soy con RQR. Paso de montaña. Por aquí. No lo sé. Creo que no voy bien. Pero. Por ahí. Podría meterme en la cantera. A ver. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede ser mal, chicos? ¿Qué puede salir mal? Bueno, este coche no vale. No. Ni corre ni nada. Esto no, se muere, pero vamos, vamos. ¿Cuánto minutos me queda? ¡Wow, qué poco! ¡Madre mía! ¡Madre mía! No, la piedra no, la piedra no. Este coche no es, no es adecuado, chicos. No, además no corre. Y encima yo. Haciendo de la mía. ¡Corre, corre! ¡No, no te vuelvas! ¡Qué malo esto! Este coche no vale. Ni yo tampoco. Vámonos. Otra vez. Hay esperanza. Hay esperanza. Bueno, no, no hay mucha. Vamos de tío, no me pare, no me pare de aquí, hombre. Qué emocionante, es que no me queda un minuto por ahí. Uf. No, hombre, la rueda también. Es que estoy más preocupado porque el coche este no corre nada. 45 segundos. Mi estrategia no era mala, pero el coche no me corresponde. No me... A ver, estamos cerca. Es que estamos aquí. Tú. Estamos aquí, porque hemos llegado. ¿Cuánto? 25, sí, llegamos. Ya está. Uf. Podría haber sido mejor, Pero bueno. Sí. Qué lío. Perdón. Qué lío al principio, ¿no? Porque no. No aceptaba cascada fuerte ahí arriba. Y luego sí aceptaba. Me tenía ya un poco desconcentrado. Pero bueno, igual. Yo me desconcentro enseguida. Bueno, la siguiente sería esta. Ya la veremos. Vale, este es fácil, ¿veis? Porque con qué coche. Vale. Bueno, voy a romper otro de estos. Es que me gusta cuando empiezan estas tonterías. Mira los que hay aquí. Hay un logro a los 100. Creo que hay un logro también a menos, pero 100 es un logro, no sé si luego habrá a más o no, pero bueno, da igual. Hay 116, con el tiempo iré rompiendo más. Hay sitios que hay muchos más, Y tampoco he roto todos los que hay aquí, que yo he ido a mi bola. En fin, que ya está. Ya la he liado con este coche mismo, ¿vale? Lo que pasa es que se descuide, se va para... Se revuelve la gatija. Vale, esto sí lo hace bien. Claro que sí. Pero de esto no se trataba la misión.
En fin, que muchas gracias por verme. Otro logro hecho. Cuidado mucho. Saludetes.